Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Sí. Bueno, por favor, por favor, por favor, que no se vaya la luz. Señor PC Remaster del Universo, Dios de todos los PCs, que no se vuelva a ir la luz. Bueno, estaba haciendo la presentación del vídeo, se ha ido la luz, así que voy a volver a reiniciar. Por eso veis que tengo el coche completamente reparado, ¿vale? Había reparado todo y le he dado al listo para carrera y se me ha ido la luz. Pues bueno, espero que vaya bien. Y a ver, os voy a comentar una cosa antes de empezar la etapa. Y es que revisionando vídeos del Dakar, me daba cuenta que el coche, de hecho me quejaba mucho, puto mosquito, me quejaba mucho de que el coche como que no iba. ¿Os acordáis? No, hostia, que el coche no me corre. Vale, me he dado cuenta, mirando la velocidad y mirando la marcha, que creo que hay un pequeño fallo de programación en cuanto al cambio de marcha automático. Quiero decir, el coche, si tú saltas, el coche se revoluciona y te cambia de marchas automáticamente. Quiero decir que si tú vas en cuarta, por ejemplo, a 80, pillas un salto y tú mantienes el acelerador, te cambia directamente a sexta y te baja la velocidad a 70. Por eso el coche iba como ahogado muchas veces. He estado mirando en foros y hay dos soluciones, ¿vale? La gente se ha quejado también más o menos de eso. Bueno, se queja de muchas cosas en los foros. Paso están para quejarse. Una de ellas es que el volante no va excesivamente bien tampoco, cosa que me extraña. Y otra es que había gente que se quejaba de lo mismo, ¿vale? Y bueno, la solución, entre comillas, que da la gente es que cuando saltes o vayas a poner el acelerador para que el coche no se revolucione, cosa que es difícil porque hay etapas o zonas de la etapa que vas dando saltos continuamente, ¿vale? O cuando el coche se te ahogue, dar un toquecito al freno de mano, que eso lo que hace es como una especie de reseteo a las marchas. Lo vais a ver enseguida, ¿vale? Porque he estado haciendo también una pequeña prueba de una etapa de estas rápidas, ¿vale? Y funciona. Lo del freno de mano funciona. Lo de saltar es más difícil de controlar. Bueno, vamos a empezar. Etapa 12. Niebla, estupendo. Ready to go. Attention and vegetation. Start on cap 264. Para. ¿Habéis visto eso que he visto yo? ¿Habéis visto eso, no? Quiero decir, la etapa parece ser que es niebla, agua, ¿no? O nublado. El copiloto va con gafas de sol, ¿vale? Pausad el vídeo y tirarlo para atrás unos segundos, un minutito, ¿vale? Y fijaos, mi copiloto es ciego. Lo cual me hace entender que cuando me dice sigue recto y yo veo un precipicio, es que el pobre es ciego realmente. O sea, ya no tengo bastante con todo el tiempo que he perdido con el tema de la velocidad del coche. Ya no es suficiente con mi falta de orientación que mi copiloto, que es el que me tiene que guiar, es ciego. O sea, ¿me estás comentando que mi copiloto no ve lo que está pasando en carretera? Yo ahí os lo dejo, ¿vale? Me voy a gafar de sol, ¿no? Es que es ciego, tío, no me jodas. Mi copiloto es ciego, tío. Bueno. 091 449, vale. Vale, fijaos en la velocidad, ¿vale? Voy en sexta a 100. Golpecito en cuarta. Y ahora es cuando coge velocidad del coche, ¿vale? Quinta, sexta, bajo. Para que vuelva a coger velocidad. Vale, entro del río. O sea, ya el juego ya no me dice, vale, tienes que estar pendiente de la hoja de ruta. Porque tienes que estar pendiente de la hoja de ruta. Tienes que estar pendiente del cap o graduación de la brújula. Sino que encima tengo que estar pendiente. Sino que tengo que estar pendiente también de la velocidad y la marcha que llevo. Vale, me marca cap 14, aunque me marca río, yo voy por el cap 14. O sea, yo a partir de ahora, en cuanto vea que el coche me ha ahogado, toquecito el freno de mano, ¿vale?
left, off track. Danger 2, vegetation. Forward, to the left to cap 345. Danger 2. Coche, tranquilízate, no, no me seas nervioso. Step down, enter Rio. Danger 2, vale, turn Rio. Right in Rio. Enter Rio, step down. Vale. Danger 2, turn right in Rio. Waypoint OK. Vale, tengo que ir a la izquierda. Follow cap 25. Vale. Vamos a por aquí. ¿Qué son? 5 kilómetros. Fuera de. Fuera de pista. Esa me ha dolido a mí también, ¿eh? Creedme. En esta zona donde hay muchas ondulaciones, que el coche se te revoluciona, no puedes estar continuamente soltando el freno. O sea, el acelerador, perdón. Oh, me perdí un montón aquí, eh. Vale, aquí está la piedra. Vale. 28. Fuera de pista. Tercera, coño. Es como que me va cambiando mucho de marcha. Por eso el coche me va tan mal a veces. Como que el coche no me corre. Porque está putamente ahogado. Me ocupa del copiloto que es ciego. Vale, kilómetro 38. 291. Bueno, a ver si acabamos la etapa, ojo. Creer, tío. Segunda vez que pillo una piedra, tercera, por cierto. Es que voy como muy fuera de ruta ahora mismo. Kilómetro 38. Vale. Lo bueno es que una vez que pillas velocidad ya no la sueltas, ¿vale? Ya puedes saltar lo que quieras, pero claro, hasta llegar a sexta en buenas revoluciones, fuera de pista cuesta un montón. Uf, física realista 100%. La verdad que sí, gente de Movistar Plus, gente de videojugadores. ¿Sigue caño? A ver, tengo un coche. Joder, si me está adelantando un coche ya, tío. Qué mal, tío, qué mal esta etapa. Qué mal esta etapa, tío. Claro, ahora en pista no va a conseguir recortarle al coche este. No. Realmente sí, porque son bastante tontos girando. Menos mal. Tengo que tener las ruedas hechas polvo porque el coche ya empieza a no girarme. Entonces voy a ver si soy capaz de, en un punto de estos de velocidad, que imagino que habrá alguno. 49, vale. Que habrá alguno, intentar reparar todo lo que pueda del coche. Bueno, aquí creo que estoy ganándole tiempo. A la máquina. Vale, kilómetro 63. 13 kilómetros en pista, vale.
Me da mucha rabia lo de la velocidad porque habré perdido perfectamente media hora de tiempo con la tontería esta de que la velocidad no me... No me corría bastante el coche. Claro, ya una vez pillas la sexta, no la sexta de cadena, sino la sexta velocidad, ya puedes pillar todos los baches que quieras, que el coche no te va a cambiar más marchas. Madre mía. Sigue recto en pista. No sé qué me estaba diciendo el copiloto, pero me estaba gritando el cabrón. Yo insisto, es ciego, ¿vale? O sea, creo que se ha asustado del salto en plan... ¿Qué haces? No tengo que seguir en pista, ¿no? El copiloto 75. Vale. Dios, me da mucha rabia, joder, haberlo sabido. Lo bueno es que, a ver, la siguiente disciplina que haga, no sé cuál será... Pero la siguiente disciplina que haga, ya tendré en cuenta de la velocidad. Por cierto, si queréis, podéis decir qué disciplina queréis que pruebe o si queréis que vaya haciendo etapas con diferentes vehículos para enseñaros todos. A ver, no me voy a pasar el Dakar con todas las disciplinas, ¿vale? Quiero decir, la de coche por probarla, básicamente. Y imagino que por aquí. Y la siguiente, pues no sé si hacer un rally con una disciplina diferente o tocar varias etapas, con varios vehículos diferentes, en plan etapas sueltas. De vosotros depende. Recto en pista sinuosa, sigue recto en pista sinuosa. ¿Cómo voy a seguir recto en una pista sinuosa, tío? Es que de verdad. En el kilómetro 79, giro a la derecha. Entre árboles. Vale, aquí. Kilómetro 80. Pero velocidad. Vale. Ahí tengo que reparar el coche, Aquí lo tengo que reparar el coche, ¿eh? Aprovechar el paso este. Que imagino que es este de aquí delante. Vale. Vale, he perdido un poquito de tiempo, pero bueno, he reparado todo el coche. Un poquito de tiempo quiero decir en el paso este. Cap 9 en kilómetro 81. Vale. Vale, off-road. A kilómetro 96. Hasta kilómetro 96. Vale, creo que me ha cambiado bien de marcha ahora, más o menos. Sí, vale, vamos viendo velocidad, eso. ¡Bueno! Uf, físicas completamente realistas, 100% realistas, ¿eh? Conducción simulador, 100%. Física realista, 100%. Vale, 96, tengo que ir a 8. O sea, realmente tampoco me tengo que ir tanto. Tengo que seguir recto, más o menos. Hay una especie de rocas, por lo que veo. Están ahí delante, ¿no? Ahora, 8.
8 hasta el kilómetro 100 y en el kilómetro 100 a 9 otra vez. No te vayas, coche. Es como se va el puto coche. 9. Vale, 103, tengo que ir a 325 pasando por Barro al parecer. Vale, aquí está 109. A la roca, que la veis delante. Roca y árbol, vale. 309, roca y árbol. Se me está yendo mucho. Ay, tío, no me he dado cuenta que se me está ahogando el coche otra vez. Venga, pista. 110 pista. Vale. 500 sigue. Vale, aquí estaba el cruce. Aquí tenemos que cruzar río. Bueno, tampoco había posibilidad de pasar por el lado. Bueno, por la derecha a lo mejor sí. Era como más rápido, ¿verdad? Vale, seguimos en pista. Peligro 2 cruzando río. Vale, 119 fuera de pista. Vale. 119 fuera de pista a la derecha. Por aquí a lo mejor. Más o menos por aquí. Pista a la derecha. Vale, 20 kilómetros en pista. Bien. Vale. Ya se empieza a coger velocidad del coche. Vale, ya está. 143, tengo un paso. O sea, un ángulo recto a derechas. Para 143. Especie de árboles, ¿no? Parece ser. Mira, si consigo ir recto ya sería la polla, ¿verdad? Vale, sí, ahí delante, ¿no? No, 143. Simulación 100% el juego, ¿eh? Cero arcade, 100% simulación. ¿Me puede ser aquí delante? Sí, es aquí. Vale, aquí hay una zona de velocidad después del siguiente paso, ¿eh? 145.
Vale. Hay un paso de velocidad. A ver, aprovechando un poco el tema de reparar. Vale, creo que vamos medianamente bien. Seguimos pista. Vale. 159, me tengo que ir fuera de pista a 232. Qué alegría poder llevar el coche medianamente recto. Es que para dejar el coche recto dentro de pista es, joder, súper complicado, ¿eh? Un límite de velocidad a 30 automático, ¿no? Vale. Vale, vamos bien. Vale, 2.29. Recto. Vale, en 2.66 me meto en río y sigo río. Sigue en río, descenso. Vale, ahí está el río. Vale, sigue el río. Perfecto. Uf. Sigue el río. En 172 tengo tirado a 290. Lo que viene siendo la bifurcación de la derecha. Estar aquí. Vale, 176 tengo que ir. 228 siguiendo cap. Sí, pero hay montañas, hermoso. No sé si me entiendes. Hostia, pues ha quedado muy follado por ahí, ¿eh? Cagüen. Aquí le hago muy follado por aquí. Voy a seguir la brújula. Bueno, vamos a seguir el coche, ya he perdido un montón de tiempo aquí. Vale. Joder, yo que sé, he visto montañas, digo, no me va a tirar por ahí. Pero visto lo visto, sí que tiene que haberme tirado por ahí. Continue on track.
No sé si es por aquí o no, ¿eh? Voy a meter a la derecha porque he visto derecha. O sea, creo que voy bien. Vamos, los coches he perdido de vista ya, al parecer. Ah, no estoy ahí delante. Vale, vale, bien, bien, bien. Que me adelante en coches es malo, ¿eh? Porque eso significa que estoy perdiendo un montón de tiempo. Ha hecho un pequeño amago la luz de irse. Aquí el 99 tengo que girar a izquierda cerrada. Ahí delante. Vale, hay un pista aquí. Está 206. Vale. 206 sigo pista también. Este coche le ha pasado lo mismo que a mí. Joder, 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 joder. Sí, lo intento, de verdad. O sea, el coche ha salido y he ido a frenar y se me ha ido también. Cago en la puta, pudiendo haber hecho ahí una buena curva, tío. No, 13 kilómetros en pista. Pudiendo haber hecho ahí una buena curva y haber ganado un poco de tiempo, lo que he hecho es perder un montón. Físicas 100% realistas, ¿eh? Juego simulación 100%. Porque insisto, la máquina se engaña un montón también, ¿eh? Aparte del medio chaval que te atropello. Lo siento. Que va muy lento, hermoso. Hostia. Tengo daños en el coche. Y ahora me tiene que dar mucha etapa. O sea, quiero decir. Hostia, he visto la etapa. ¡Ay! He visto la carretera por el otro lado, joder. Yo me tengo que dar mucha etapa. No sé si habrá algún paso de velocidad cerca, creo que no. Y claro, creo que empezando la etapa no puedo entrar en el menú de reparación. Madre mía, cómo petardea el juego, ¿eh? Creo que el amago de ese de luz. Espero que no me haya jodido el vídeo, por cierto. Y la segunda, lo mismo tengo que reiniciar el PC, ¿eh? Para que esto vaya un poquito indecente. Porque está pegando unos tirones interesantes el juego. Yo tengo que girar a la derecha por pista. A ver, que hay una cosa clara. Todas las hostias que me estoy pegando es por culpa del copiloto, que es ciego, ¿vale? Danger 3, dip, tight right, attention!
is in 100. Continue on track. Vale. En 252 tengo que pillar izquierda. O 252 que es a 255 casi, porque me doy casi 2 kilómetros patinando. Lo he cambiado. De verdad, ni por qué le pasan estas cosas al juego, de verdad. Por aquí izquierda. La siguiente a la izquierda también. Izquierda. 5 kilómetros, sigue en pista. La pista es esta, ¿no? Quiero decir. Vale, muy bien. Costo. Háblame bien, señor de la 11. Vete por un cupón. 264 recto a 128. Bien. Vale, aquí está el cruce. Gira a la derecha en 266. Vale, me ha dado paso por bueno. 269 tengo que seguir recto. Joder. Sigo pista. Sigo pista. Creo que a ver si he hecho una pequeña recta. Aquí voy a reparar todo. Sobre todo ruedas. Vale. Joder, ya la tercera vez que me parece que me meto en... Que me meto en reparar el coche, lo cual es un montón de tiempo perdido. Esto es final de etapa y necesito empezar bien la siguiente. Esto es final de etapa ya, ¿no? Final de tramo. No, me queda uno. Hay un puto mosquito en el comedor que lo llevo. Está unos cuantos días aquí, me está empezando a mosquear ya, ¿eh? Hijo puta. A 289. Por eso levanto un poco la pista, ¿vale? Porque el mosquito está como en la pared como diciendo, mátame. Yo estoy con la de esto de matarlo, ¿eh? Pero no puedo dejar el juego ahora por matar un mosquito. Vale. Sigo en pista, atención. Okay.
Aquí ya resta un kilómetro. Tres sigo recto en el árbol. Vale, creo que estoy delante de la pista. Vale, estoy delante de la meta. No te comas el de esto. Vale. Etapa especial completada, perfecto. 1:06. ¿Tanto tiempo perdido? Bueno, sigo yendo primero, pero ¿tanto tiempo perdido, tío? ¿En reparar? Hostia, me da a mí que me han penalizado en algún sitio. Algo me dice que me han penalizado en algún sitio. Vale, nublado, vale. Está con tiempo de llover mucho. Y mi copiloto va. No sé si va a ver con gafas de sol, obviamente. Mi copiloto es ciego, vale. Hostia, 35. Pues llevo media hora, 35 minutos de penalización llevo. Llevaré 35 minutos. Puede ser que sea de reparaciones, ¿eh? Porque creo que he reparado dos veces el coche o tres. Y lo mismo. Me he venido un poquito arriba, reparándolo. Hasta kilómetro 33 en pista. Así como así, 33 kilómetros en pista. A ver si consigo centrar la cámara, joder. Son muchos kilómetros en pista, ¿eh? Lo mismo me aburro un poco. Me saqué, se me estaba ahogando el coche, ¿no? Es que voy a una buena velocidad, por eso le he dado un toquecito al freno de mano ahí. No he visto cuántos kilómetros era esta. Este tramo. 10 kilómetros en pista principal. Y luego tengo que seguir en pista principal, ¿no? Por lo que veo. Está siendo súper rápida. Lo cual no sé si me beneficia o no la etapa que sea tan rápida. Aquí me dice que siga en pista. O sea, hay una especie de salto, ¿vale? En el kilómetro 33. Permite que sigan pista. Era el salto ese, ¿no? El peligro. Vale. Hasta el kilómetro 41 y ahí tengo que meterme en río o en barranco o entre colinas o en pista entre colinas, no sé. Ahora se verá. 41. De hecho es como kilómetro 41 a kilómetro 72.
imagino que iré por pista, ¿no? Sí, entre rocas, vale. Lo siento. Hasta kilómetro 72. O sea, otros 30 kilómetros en pista toda hostia. Tenía que haber mirado el... la hoja de ruta antes de empezar la etapa. La puta es que tengo uno que está haciendo menos tiempo que yo, ¿eh? Yo tengo mi tiempo y aparte las penalizaciones por arreglar el coche. No te vayas hacia el árbol, que te conozco. Para controlar el coche recto a tanta velocidad, tío. Pues, si soy capaz de hacer una buena etapa. Y recuperar bastante tiempo de la media hora que llevo de reparaciones. Claro, creo que alrededor son como 10 minutos. Y creo que en una de estas he reparado prácticamente todo el coche. Igual son 25 minutos más las dos veces o tres que he reparado ruedas, ya son 12 minutos más. Entonces me parece excesivo el tiempo que llevaba perdido sin ninguna penalización. Igual me han penalizado, ojo. Porque igual me han penalizado en algún punto de velocidad. Pero insisto, me falta información, en el HUD del juego. Que luego si quiere. Que luego si quieren, que te den la posibilidad de ocultar información o no. Pero me falta mucha información a mí en pantalla, en plan, por ejemplo, las penalizaciones. Tienen todos los baches. Vale. Porque veis que pone mi tiempo arriba, a la derecha, y abajo es el tiempo de etapa o de tramo y el tiempo de etapa en general. Pues coño, me podías poner la diferencia real entre la etapa, o sea, el tiempo que llevo, el tiempo que llevo yo recorrido, o el tiempo que llevo yo de etapa más la penalización, o una clasificación parcial real, porque yo esta clasificación que veo aquí no sé si es real o no, porque voy primero, voy cuarto, luego voy primero otra vez. Luego solo hay dos, luego hay más, no sé. No sé, insisto, me falta mucha información en este juego, en pantalla. Luego hay cosas como, por ejemplo, la hoja de ruta, como que me falta también información en plan... Está bien hecha, pero... Hay como, por ejemplo, curvas cerradas que no te marca. Sigo en pista, ¿no? Sí, vale. A kilómetro 87 sigo en pista. Por aquí, ¿no? ¿Me está diciendo? Hostia, que por favor que no me haya perdido. Porque había un batiburrillo de caminos. Yo no sé si he cogido el bueno o no.
Por favor, dime algo, copiloto. Vale, bien, bien, joder, gracias. Estaba empezando a asustarme y esperando tu frase de vale, nos hemos perdido. Esa frase que tanto odio. Y digo, madre mía, si tú que eres ciego me dices que nos hemos perdido. A la derecha, el 97-75. No, no, nos hemos perdido. Nos hemos perdido claramente. O sea, copiloto, insisto, es ciego. Punto. No tiene otra. A ver si veo una carretera aquí al lado. O una pista por aquí al lado. Pues usted la ha encontrado antes de pasar por el punto, ¿eh? Si no. Esto es otro fallo que tiene el juego y es que si hay dos pistas paralelas y tú te vas por la que no toca, el juego como que te detecta que vas por la buena pista. Cosa que claramente se ha visto que no es así. Hasta 106 y luego meto en río. Sí, 106 río, vale. Uf. Se me ha un poquito el coche. Así vuelve a pillar velocidad otra vez. Perfecto. Pero yo las curvas las hago muchísimo mejor porque voy como muy a lo loco. Y la máquina va como muy. Y la máquina va como muy. Como muy por sobre riders, ¿vale? Aunque se engañe, también es verdad que las curvas como que las hace muy bien. Como que frene y todo eso, yo las cruzo literalmente. Vale. Sigo Río. Estaba esperando yo la señal de ir fuera de. De ir fuera de pista y me había quedado como un poquito tarde, ¿verdad? Hasta 118. De 118 tengo que seguir río otra vez. Joder, es que me cambia a sexta a la de nada, o sea. Dios, qué rabia. Vale. Físicas 100% realistas, conducción simulación, ¿eh? Me parece que ha dicho. Con el coche tengo hecho polvo, pero no sé si aguantarlo o no ya. Tiene pinta de que se me ha jodido el. No, vale, está bien. Y lo cambio de marchas.
Allá tenemos un coche. Que obviamente me he adelantado. O sea, ¿ves? Voy segundo otra vez, pero con un tiempo súper raro. El tercero está como a 4 horas. No sé, no me acaba de convencer para nada el... No me acaba de convencer para nada la clasificación que aparece al lado. No la entiendo. Uf. Menos mal que se me ha parado ahí. Si no, me llevaba por delante el coche. Si no, me llevaba por delante el coche, ¿eh? Se me ha frenado a nada, a centímetros. A 132. Sigo río. El coche delante va como muy... No sé. Va como muy raro, ¿no? Encima del... O sea, por el río. No. ¿Por qué me pone sexta, tío, aquí? Aquí tengo que girar a la izquierda en pista. Gira, coche, gira. Ay, Dios. Como tengo que tener el coche hecho polvo para que no me gire. ¿Es por aquí todo esto? Sigue pista. Sí, aquí está el cruce. Perfecto. Pista, no, no, ay, Dios, el cambio de marcha, tío, qué rabia. Se me hace perder tiempo, tío. ¿Pero por qué me cambié de marcha ahí? Ay, Dios. 144, me meto en río a la derecha. ¿Quieres girarme coche, tío? Ay, Dios, qué rabia. Creo que me queda mucho... Joder, tío, el tema de cambio de marcha. Me queda mucha etapa para aguantar con estas ruedas. Me va a tocar... Muy posiblemente me va a tocar... Repararlas muy a mi pesar otra vez. No, ya, o sea... Qué rabia de etapa, lo bien que va a salir la primera parte, entre comillas. Seguimos en pista. Y esta me estaba saliendo bien realmente, pero joder, tío, he tenido dos fallos. Y el tema del cambio de marcha, que de verdad que me desespera, tío. Aquí delante el río, ¿no? Enter Rio and turn right. The cap 301. Danger 2. One can 800. Follow Rio. 500. Straight ahead and keep to the right. Follow Rio. Claro, ahora. Por aquí, ¿no? Sí. Ahora para encontrar el otro coche, por la faena va a ser mía. 7 can and 100. Follow Rio. Pista, ¿no? A la izquierda. Vale, el coche está ahí delante. Lo de cambio de marchas es... ¡Ay, Dios!
Es para hacérselo mirar, ¿eh? 3K, stay focused. Attention. Oh, qué patio de desesperación. 500, 3 bumps. Danger 2. Attention. 3 bumps. Danger 2. Venga. Desespera muchísimo. Lo malo es que me... Hasta ahora me desesperaba que el coche no corriera, pero ahora que sé dónde está el fallo, me desespero más todavía. Sigo pista. Hostia, el delante ha volcado. Y el de atrás creo que también. El ruido que ha hecho. Joder, ¿cómo va el delante, no? ¿Todo cruzado? No sé por qué me cambias de verdad. La marcha es muy, muy frustrante. Porque claramente, si esto me fuera bien, el coche de delante lo podía haber. Por lo menos haber llegado hasta él. Y es que se me está yendo. Como desesperas saber dónde está el fallo y no poder hacer nada. Qué impotencia, de verdad. Yo espero que estas cosas las arreglen con parches. Porque es frustrante a nivel brutal. Pues seguimos recto. Bonito salto. Insisto, es hiper mega frustrante saber dónde está el fallo y ver y no poder hacer nada. El coche de delante se me ha ido, o sea, claramente se me ha ido, porque... Joder, el de atrás. Pues el coche me cambia de marcha súper mal. Es un fallo de programación muy grave, ¿eh? O sea, joder, estamos hablando de un juego de conducción, tío. Larga la puta etapa, ¿eh? Llevo 23, llevo 55. Cambia, tío. Otra vez el tema de la velocidad. Es que... Qué frustración, de verdad. Vale, parece que me he despejado el de atrás.
Vale, límite de velocidad automático. Vale, imagino que acabo con lo que me queda, me quedan dos puntos. Seguimos recto. En pista, ¿no? Oye. Bump. Danger 2. Finish speed limit zone. 2Ks at 600. Continue straight ahead on track. Ahí estamos. Bueno, pues creo que, mira, esta última parte como que adelantó bastante, ¿no? 500, forward, to the left, off track, danger 2. Forward, to the left, off track on cap 153. 453. 4Ks at 700, follow cap 153. Hasta el 222. 222, tengo que hacer un giro ahí super mega cerrado. Stay on cap 153. 280, no marca, vale. Hasta 252. Pero como he tomado la curva tan bien y tan pasado, pues me toca cambiar el cap. Vale, 225. 218. Vale, meta. Vale, 25 son 58. A ver, ¿cuánto tengo en total? 58. 1.36. Pues bueno, he perdido 40 minutillos en reparaciones. Vale, 38, bien. Sigo primero, bien. Joder. Lo he conseguido. Ahí, a ver, ¿qué tal? Ha sido larga la puta etapa. Aún la hostia. Hostia, el primero, tío, 48 minutos. Pues me han tenido que quitar tiempo por cojones. A ver. Bueno, no, le he ganado. A ver. No, no, he perdido un montón de tiempo, tío. Madre mía, dos etapas que nos quedan. Estoy a media hora, ¿eh? Estoy a media hora, tío. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hostia, pensaba que había hecho mucho mejor, ¿eh? Bueno, estoy a media hora. Bueno, estoy pensando que igual no gano el rally, ¿eh? Me quedan dos etapas, media hora. Igual no gano el rally. Así que bueno, gente, vamos a dejar por aquí el vídeo. Como siempre os digo, sed felices. Un abrazo y hasta luego.